Hola, buenos días a todos los asistentes a este seminario, que es un seminario que versa sobre los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Es un seminario que siempre está de actualidad porque todos los días todos nosotros somos usuarios de telecomunicaciones y por tanto es una materia que estamos aplicando y estamos llevando a cabo día a día, ¿no? Me presento, soy Lorenzo Abello, su director general de Ordenación de las Telecomunicaciones dentro de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Visual. Y mi labor fundamental en esta sesión es presentar al ponente, que es Ramón Pérez de Vargas, que es el subdirector general de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones. Ramón tiene una dilatada y amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones desde ya casi 25 años, desde que entró prácticamente como funcionario y desde el primer momento entró en este ámbito, dedicándose fundamentalmente al ámbito regulatorio, pero desde el primer momento en el que se configuró la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones, él fue el primer director de la oficina y que posteriormente se transformó en la actual Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, una de las seis subdirecciones que forman parte de la Dirección General, lo cual pone de manifiesto la importancia que en el Ministerio de Economía y en la Dirección General de Telecomunicaciones damos a la protección, garantía y reconocimiento de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Por no extenderme más y sin más preámbulo, cedo la palabra a Ramón para que haga una presentación sobre el tema que nos ocupa en el presente seminario. Muchas gracias, Ramón. Tuya es la palabra. Gracias, Lorenzo. Pues sí, hemos creído que sería oportuno, ya me ha presentado Lorenzo, soy Ramón Pérez de Vargas, su director de atención al usuario, sería oportuno tener una jornada, un seminario sobre lo que es la actuación de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Seguro que todos vosotros sabéis, es un organismo dentro del Ministerio de Economía y dentro de la Secretaría de Estado de Infraestructuras Digitales que tramita reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones. Hemos creído conveniente dirigir especialmente este seminario a otras administraciones que tramitan reclamaciones, en el sentido de que, bueno, pues podíamos un poco mostrar la utilidad que puede tener para los usuarios y para las administraciones este procedimiento de reclamación. Y yo creo que también un aspecto muy específico, cuál es dejar claro cuáles son nuestras competencias de manera que el usuario disponga de la mayor información cuando tiene un problema con su operador de telecomunicaciones, para saber a qué ventanilla tiene que dirigirse. Si se puede dirigir a nosotros, o quizá no por ser un aspecto que escapa a nuestra competencia, o quizá no porque haya otras instituciones que lo hagan de manera más eficaz, o al contrario, si puede existir materias donde nuestra actuación sea más rápida y más eficaz. Voy a poner una presentación. Aquí la tenemos. La Oficina de Atención al Usuario, como os hemos dicho ya, se encuentra dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y dentro del Ministerio de Asuntos Económicos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Como ya también ha avanzado Lorenzo, esta oficina tiene ya 15 años de andadura. Se creó en el año 2005 y, bueno, básicamente sus funciones han persistido hasta ahora. Ahora las veremos, pero son básicamente dos: asesorar a los ciudadanos, resolver las dudas que tengan en sus relaciones contractuales con los operadores de telecomunicaciones, eso por una parte, y por otra, pues tenemos un procedimiento con base en el cual los usuarios nos pueden plantear sus reclamaciones. Tramitamos la reclamación, como ahora veremos, eso termina con una resolución que es de obligatorio cumplimiento para los operadores. No quería yo cansar mucho con el aspecto de la normativa reguladora que tenéis aquí básicamente dibujada. Pero bueno, por si alguno tiene interés, pues el procedimiento está un poco configurado en la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 55, una ley que, como supongo que muchos de vosotros sabéis, está ahora siendo objeto de revisión, ha sido ya sometido un borrador a consulta pública, pero en el cual el procedimiento de reclamaciones se mantiene. Luego tenemos lo que es la configuración general, el marco de los derechos de los usuarios, que es la Carta de Derechos que se aprobó por un Real Decreto de 2009. Ahí se contiene todo el catálogo de derechos que tienen los usuarios en este sector y también una referencia al procedimiento de reclamación.
Y luego, de cara a lo que es el propio procedimiento, pues a cuáles son los trámites, los plazos, cómo se pueden presentar las reclamaciones y todos estos aspectos un poco más del día a día, están regulados en la última orden ministerial que veis abajo, la orden 1030 de 2007, donde ahí se dibuja como procedimiento administrativo cuáles son los trámites que deben seguirse para presentar una reclamación ante la oficina de atención al usuario. Los usuarios, como ahora veremos, pues nos pueden presentar sus reclamaciones tanto por la vía física, por un registro administrativo físico, es decir, en papel, o también, que es lo que tratamos de potenciar, por la vía electrónica. Aquí tenemos las principales magnitudes en cuanto a reclamaciones presentadas. ¿Cuántas reclamaciones recibimos? Vemos que varía año a año, sin embargo, los dos últimos años vemos que se ha estabilizado alrededor de unas 25.000 reclamaciones. De acuerdo con lo que os he venido diciendo con anterioridad, hay que tener en cuenta que cada una de estas reclamaciones es un expediente administrativo. Es decir, tenemos que recibir una reclamación formalmente, a partir de ahí pues, se consulta la opinión del operador, se le traslada la reclamación, le decimos que nos dé toda la información y toda la documentación que tenga y cuál es su opinión sobre la reclamación. A continuación, esa información recibida del operador se traslada de nuevo al reclamante, al usuario que nos ha presentado la reclamación, para que tenga oportunidad de ver cuál es la opinión del operador y, a su vez, de hacer las alegaciones. Es lo que llamamos un procedimiento contradictorio, es decir, un procedimiento en el que se tienen en cuenta las opiniones de las dos partes, como supongo que también la inmensa mayoría de los que estáis presenciando esta presentación hacéis en el ámbito de vuestras competencias, comunidades autónomas, entes locales, OMIX, etc. Es un procedimiento que tiene en cuenta las opiniones de las dos partes y que, como os decía anteriormente, finaliza con una resolución. Es una resolución administrativa, es un acto administrativo que es de obligatorio cumplimiento para el operador. Entonces, aquí tenemos las principales características de este procedimiento, que sería el operador se tiene que someter obligatoriamente al procedimiento, y ahí nos diferenciaríamos del sistema arbitral, que como sabéis es voluntario para las partes, y además también está obligado a cumplir la resolución. La resolución administrativa pues es una resolución de obligatorio cumplimiento. Si no se cumple, pues la administración tiene la obligación de imponer su cumplimiento, incluso podría llegar a sancionar al operador en caso de que no se cumpliera. La perspectiva de este año, como os podréis imaginar, es que hay un ligero descenso en las reclamaciones recibidas, sobre todo por la época de mayor acentuación del estado de alarma, la pandemia durante esos meses de marzo o junio, bajó sustancialmente el número de reclamaciones. También hubo un efecto indirecto, que es que por esa misma causa, como ahora veremos, se incrementó el número de reclamaciones que recibíamos por vía electrónica. Esta parte que hemos visto sería la de los procedimientos, es decir, cada reclamación que se nos presenta da lugar a un procedimiento administrativo, como os decía antes, en el que se pide la opinión de todas las partes y se resuelve a favor de uno o a favor de otro. Y luego también tenemos unos canales para informar a los ciudadanos. Entonces, todos aquellos ciudadanos que tengan dudas pues, de cuáles son sus derechos, de si tengo derecho a darme de baja con mi operador, de qué consiste la portabilidad, de qué puedo hacer en caso de que el operador no respete mis derechos, puede llamarnos a estos teléfonos de contacto que aparecen aquí, es un número geográfico y un número también 901, y también las consultas se nos pueden plantear a través de nuestra página web, que también tenéis ahí, que es usuariosteleco.gob.es. Esta es la que tenemos desde el inicio del funcionamiento de la oficina, y aquí veis también un poco las magnitudes, los datos de las consultas que recibimos anualmente. Marcaron un máximo en el año 2018 de 76.000, bajaron un poco en 2019, 70.000. Probablemente este año vuelvan a descender un poco, pero alrededor de entre 60 y 70.000 consultas son las que anualmente recibimos. Las consultas se dividen básicamente en dos, en las que preguntan cuáles son mis derechos y en las que se interesan cómo se puede interponer una reclamación. Y es que a través de estos teléfonos no solo se puede conseguir información sobre cómo se reclama, sino también pues, si se ha recibido la reclamación presentada por alguien, en qué estado se encuentra, cuánto tiempo más o menos puede quedar para que una reclamación se resuelva, cualquier aspecto relacionado con lo que nosotros llamamos el cómo va lo mío, cómo está mi expediente. Esta es la estadística de cuál es el resultado final de las reclamaciones. Como veis, aquí es un porcentaje bastante alto, donde como resultado final de la reclamación se le da la razón al usuario, al reclamante, a la persona que se ha dirigido a nosotros porque tiene una controversia con su operador. Más de dos tercios de las reclamaciones, en la resolución final, se le otorga la razón al usuario y, en consecuencia, el operador está obligado a realizar todo aquello que le diga la resolución, pues a devolver dinero, a dar una baja, a completar una portabilidad,
anular una factura, cualquier cosa que se estime procedente para restituir al reclamante sus derechos, pues se puede ordenar en la resolución. El otro 29% pues son favorables al operador. Y luego el dato que tenéis a la derecha consiste en que cuál es el plazo máximo que por ley tenemos para resolver. El plazo máximo que tenemos es de 6 meses, figura en la Carta de Derechos y se establece pues, que ese procedimiento tiene un plazo máximo que debe respetar la Administración, que sería de 6 meses. Esta es un poco la elevación de la estadística, del dato que os comentaba anteriormente, que se había elevado sobre todo en el año 2020. Como veis, las reclamaciones que se presentan a través de vía electrónica pues, se han ido incrementando año a año. El año en que pusimos en marcha la Oficina de Atención al Usuario, en 2005, estábamos en el 6%. Un aspecto importante que podía constituir un obstáculo al incremento del porcentaje de reclamaciones que se tramitan por vía electrónica era que hasta hace poco, hasta el año 2019, se exigía, dado que se estaba iniciando un procedimiento administrativo formal, se exigía que las reclamaciones fuesen presentadas utilizando un certificado de firma electrónica. Podía ser perfectamente el DNI electrónico, pero sabemos, para los que nos dedicamos a la tramitación de procedimientos en las administraciones públicas, que esto a veces puede ser un obstáculo en la presentación de reclamaciones, con lo cual a partir del año 2018-2019 nos abrimos a ese sistema que entiendo que también muchos de vosotros conocéis, que es el sistema clave consistente en que la administración, cuando se diriges a ella para activar el sistema clave, pues eso te proporciona una clave que es inequívocamente tuya porque se te proporciona a través de un dato que solo lo tienes tú, como el número de teléfono de tu móvil. Y a partir de ahí, pues, hemos observado una importante subida después de estar estancado alrededor del 35% en el porcentaje de reclamaciones que se presentan por vía electrónica. Estas reclamaciones, como también os podéis imaginar, tienen la gran ventaja de que se ahorran plazos, se ahorran costes, se ahorra papel, se tramitan más rápidamente, etc. Como veis, en el año 2019 llegaron a ser el 46,1% de las reclamaciones, pero ya en los últimos meses de 2019... a partir de los meses de octubre y noviembre de 2019, cruzamos el umbral de que más del 50% de reclamaciones se nos presentaban por vía electrónica, con lo cual esperamos que ese porcentaje esté por encima en el año 2020. Como os dije, una de las cosas que más me interesa de cara a coordinarnos con la mayoría de los que estáis aquí, que sois personas que trabajáis en las administraciones de consumo o de telecomunicaciones, es dejar claro cuál es el ámbito de actuación de la oficina. ¿Cuándo un usuario se puede dirigir a nosotros? Y por el otro lado, ¿cuándo quizá puede ser recomendable recomendarle que se dirija a otra instancia porque nosotros pudiéramos no tener competencia, de manera que recibimos una reclamación, entre que le abrimos el trámite de reclamación, la consultamos, incluso pedimos informe al operador, pues podemos de repente descubrir que se trata de una materia en la que no tuviéramos competencia, como ahora veremos alguno, como por ejemplo la protección de datos personales, y ahí nos tenemos que limitar a reenviar al reclamante a otras instancias con la consiguiente pérdida de tiempo, con lo cual, de cara a las administraciones de consumo, consideramos que este es uno de los apartados más importantes, es decir, realmente que tengamos todos toda la información para ya desde el primer momento recomendar al usuario dónde debe dirigirse. Entonces, en esta transparencia, en esta diapositiva, tenemos cuáles serían los dos principales condicionamientos que tenemos. Que sería, nos encargamos de resolver reclamaciones únicamente de lo que serían servicios de comunicaciones electrónicas o de telecomunicaciones, que es lo mismo. Entonces, aquí veis pues, cuáles son los más importantes, telefonía fija, telefonía móvil, acceso a Internet. Ahora en las siguientes diapositivas veremos algunos aspectos que pudiendo estar relacionados con estos servicios pueden quedar fuera del servicio y por eso pertenecerían a otras instancias. Y luego habría un aspecto importante que es que nosotros a la hora de resolver una reclamación aplicamos la normativa específica y concreta que regula los derechos de los usuarios de ese sector. Es decir, nosotros tenemos plenos poderes, por así decirlo, para aplicar la Ley General de Telecomunicaciones, la Carta de Derechos del Usuario, como ponemos aquí abajo también, la regulación de los servicios de tarificación adicional, pero por el contrario, no tendríamos competencia para nosotros resolver una reclamación utilizando una normativa que no fuera de telecomunicaciones. Por ejemplo, como ahora veremos, lo que sería la normativa general de protección de los consumidores que queda fuera de nuestro ámbito de actuación. Aquí tenemos los temas típicos. ¿Qué es lo que nosotros sí que tenemos competencia? Pues todo aquello que esté directamente relacionado con la prestación del servicio. Pues tendríamos en primer lugar los problemas de facturación. Los problemas de facturación es un poco
cajón desastre, donde ahí incluiríamos cualquier desacuerdo que tenga el usuario con algún concepto, alguna cuantía que figuren en las facturas. Aquí pues entramos desde cuál es la cuota mensual que me cobran, por qué me están cobrando determinado tipo de llamadas si yo pensaba que entraban en las tarifas planas, por qué me están facturando un servicio que yo no he contratado, por qué figura una llamada que yo creo que no he hecho, por qué me facturan en roaming. En roaming sabéis que son las facturación de los servicios de telefonía móvil en el extranjero. Todas esas cuestiones, ¿dónde? Lo que se impugna, lo que se discute es los conceptos y las cuantías que aparecen en las facturas se incluirían aquí. Como veremos, este es el apartado que genera un mayor porcentaje de reclamaciones. Luego tendríamos también los problemas con las bajas. Como sabéis, son recurrentes los problemas que nos comunican de vez en cuando los consumidores, donde afirman que tienen dificultades en darse de baja, se han dado de baja con su operador telefónicamente y el operador de repente vemos que continúa facturando. Son recurrentes también las quejas donde los consumidores nos indican que es muy sencillo, relativamente sencillo darte de alta y sin embargo luego para darte de baja te ponen todo tipo de problemas, te exigen todo tipo de documentos y te exigen todo tipo de formalidades. Ahí entrarían todos estos capítulos. Problemas con las portabilidades, y ahí sabemos que las portabilidades, los que nos dedicamos a resolver este tipo de reclamaciones, son especialmente complicadas. Especialmente complicadas porque hay veces que intervienen factores técnicos, factores de relaciones entre operadores, donde un operador suelta el acceso a una red y empieza a acceder otro, todos funcionando sobre la misma red, y a veces hay problemas técnicos. Pero no solo eso, sino que también hay veces que los problemas son administrativos. Sabéis que lo normal cuando alguien anuncia a su operador que se quiere dar de baja porque se ejerce su portabilidad al otro, es que el otro, el operador que pierde al cliente, le realice una contraoferta. Y ahí entramos dentro de plazos de cancelaciones de portabilidad que sabéis que se miden en horas. Con lo cual, estas reclamaciones son particularmente difíciles de tramitar, pero desde luego tenemos plena competencia en estos problemas relacionados con retardos en la portabilidad, portabilidades que no tienen éxito, cuando un operador continúa facturando más allá de cuando debería haber dado de baja porque ha perdido un cliente por portabilidad, entre otras cosas. Luego tendríamos el gran apartado de lo que llamamos la calidad del servicio, que englobaríamos este primer apartado que viene ahora, que son las interrupciones, es decir, cuando alguien sufre un corte en la línea, un corte en el servicio de internet, un corte en el servicio de datos. Entonces, ahí, en primer lugar, va de suyo que el operador tiene que restituir el servicio y, aparte, la Carta de Derechos, artículo 15 y 16, establece unas compensaciones, casi no diríamos ni indemnizaciones, porque realmente las indemnizaciones por lo que serían daños y perjuicios por una interrupción no entramos a dilucidarlas, pero sí que es cierto que la Carta de Derechos reconoce unas indemnizaciones pequeñas por la indisponibilidad del servicio, que son distintas en función de si se producen en el servicio telefónico o en el servicio de acceso a Internet, y que con carácter general se establece que cuando la cuantía sea superior a un euro, que como os podéis imaginar es casi siempre, pues el operador las tiene que realizar de manera automática, sin necesidad que el usuario las solicite. Los problemas de calidad básicamente nos referimos a los problemas del acceso a Internet y de la velocidad. Estas también son a veces difíciles de resolver, pero es cierto que la experiencia que tenemos es que normalmente cuando un cliente se queja de unos continuos y recurrentes fallos en la calidad, de que normalmente experimenta menos velocidad de acceso a Internet de la que figura en su oferta, en su contrato, pues en fibra con 300 megas o ADSL con 20 megas, normalmente los operadores suelen reconocerlo y ahí el problema suele ser que reconducir al cliente para que se acoja a una oferta que le dé quizá una velocidad un poco más baja, pero que por lo menos se adecue a la velocidad real de que disfruta. Finalmente, tendríamos el tema de las altas no solicitadas, que sabemos los que nos dedicamos a estas reclamaciones que de vez en cuando, bueno, con ese vorágine de marketing que tenemos y la acción de mercado de los operadores, pues de vez en cuando algunos clientes se dan cuenta de que sin haberlo solicitado o normalmente habiendo recordando solamente haber recibido alguna llamada informativa o haberla hecho él, la llamada informativa para interesarse por una oferta, de repente se encuentra con que hay un operador o que le envía una factura o que directamente se ha situado en su línea para darle el servicio de telefonía o el servicio de acceso a Internet. Bueno, pues ahí, en todas estas tipos de reclamaciones, es competente la Oficina de Atención al Usuario y tenemos ahí una serie de criterios que básicamente luego, se me ha olvidado comentar que por supuesto al final de esta ponencia daremos lugar, abriremos el chat para que podáis hacer las preguntas a través del chat que consideréis oportuna y que intentaremos contestar, pues tenemos ahí una serie de criterios que normalmente consisten en la práctica totalidad
de reclamaciones, en considerar que el operador, que es un poco la parte fuerte, el empresario, el que controla la situación, tiene la carga de la prueba de acreditar, bueno, pues qué condiciones se han contratado con el cliente, etcétera, etcétera, para utilizarlo como criterio para resolver las reclamaciones. Entramos en la parte opuesta, en la parte donde diríamos, donde no tenemos competencias. Hemos dicho, teníamos competencias en servicios de telecomunicaciones y para aplicar la normativa de telecomunicaciones, pues aquí tenemos la parte contraria, la cara contraria. No tenemos competencias en todo aquello que, aún estando relacionado con nuestro sector, no forma parte del servicio de telecomunicaciones. El servicio de telecomunicaciones, sabéis que es el que se contrata entre operador y usuario para proveerte de la capacidad de comunicarte, no de los contenidos. Con lo cual, tenemos aquí estos tres puntos que detallo aquí, que serían las transacciones de comercio electrónico, pues la típica compra a través de Internet, contratación a través de Internet, los servicios de tarificación adicional y los servicios audiovisuales. Los servicios audiovisuales son los contenidos de radio y televisión. Los servicios de tarificación adicional, si recordáis anteriormente, lo he incluido en una diapositiva anterior como algo que nosotros regulábamos. Entonces, los servicios de tarificación adicional son aquellos contenidos que se prestan a través de líneas telefónicas o de servicios de mensajes cortos, estas líneas del tarot, de concursos de televisión. Estos se caracterizan, como sabéis, porque cada vez que se hace una llamada a estos servicios, disculparme porque se me apaga la luz automáticamente de vez en cuando, bueno, cada vez que se contratan estos servicios, o sea, una llamada, por ejemplo, una línea 803, en la factura pues figura un doble componente, la que tú pagas a tu operador de telefonía por hacer la llamada, que es el precio de una llamada normal, y la que tú pagas a aquella persona a que le has llamado para que le te dé una prestación, pues por participar en un concurso de televisión o por llamar a un servicio de tarot, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, la regulación que hacemos de la tarificación adicional, es decir, que se separe siempre tajantemente lo que es la parte que yo pago al operador de la línea de la parte que yo pago al prestador del servicio de contenidos. De manera que el operador de telefonía nunca podrá cortar la línea si se paga la parte de las telecomunicaciones. Pero como os decía, nosotros luego ya no vamos a entrar a resolver la reclamación, pues si el servicio de tarot se te ha prestado correctamente, si tú lo has solicitado, no lo has solicitado, etc. Y luego el segundo gran apartado en la que no tenemos competencia sería todo aquello que es objeto de supervisión por las autoridades generales de protección al consumidor, que sabéis que son dentro del Estado el Ministerio de Consumo y dentro de las comunidades autónomas y entes locales también las Administraciones Generales de Consumo, Direcciones Generales de Consumo, etc. Entonces, aquí enumero algunas de las materias. De las Administraciones de Consumo serían las dos primeras, pues cuando la gente se queja de publicidad engañosa, de que puede haber cláusulas abusivas en los contratos, de si dispone o no dispone de su contrato y cómo se ha formalizado. Todo eso que forma parte de la regulación general, del texto refundido de la Ley General de Protección de los Consumidores. Y tenemos este último apartado que también figura aquí y que está muy relacionado con el sector de las telecomunicaciones, porque sabéis que mucha frecuencia se reciben reclamaciones por spam, por publicidad no solicitada, por llamadas molestas, por ficheros de morosos, los que yo pongo aquí como ficheros de solvencia patrimonial, pues cuando alguien tiene una deuda con un operador de telecomunicaciones con el que no está de acuerdo y de repente se encuentra con que han incluido sus datos en un fichero de solvencia patrimonial. Este último apartado de todo lo que sería protección de datos personales, pues ahí nos tenemos que remitir a la Agencia de Protección de Datos, que sabéis que vigila todos estos derechos de una manera muy eficaz. No tenemos competencia tampoco en equipos terminales, este es importante. Es decir, nosotros, nuestra misión es supervisar lo que realiza el operador de telecomunicaciones. Los equipos terminales, los teléfonos móviles, los routers, quedan fuera de la red del operador. Eso es algo que pertenece al usuario, aunque sabemos que a veces lo comercializan los operadores. Entonces, de estos dos puntos que tenéis aquí, quizá el primero sea de menor trascendencia, es decir, cuando alguien pues, se queja de que se le ha estropeado su teléfono móvil, no le funciona, está en el periodo de garantía, es fácil determinar que nosotros no tenemos competencia, sino que habría que acudir a las autoridades de consumo. La segunda es un poco más peliaguda, porque, como sabéis, las penalizaciones asociadas a los terminales precisamente son penalizaciones que se cobran cuando yo me doy de baja del servicio de telecomunicaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que es una previsión, una cláusula que se activa cuando yo me doy de baja, pero que al estar asociada a la financiación de un equipo terminal, eso nos impide entrar a conocer en esas penalizaciones. Hay veces que la cuestión no es fácil, claro, porque el usuario normalmente cuando interpone la reclamación lo único que sabe es que le cobran una penalización y no sabe ni por qué.
Con lo cual, nosotros ahí empezamos a tramitar la reclamación y es el operador, cuando nos manda toda su información, la que nos tiene que justificar si está asociada a terminales o no. Porque hay veces que las penalizaciones pueden estar asociadas a que, por ejemplo, el usuario habría disfrutado de alguna ventaja comercial, por ejemplo, relativas a las tarifas. Pues, por ejemplo, hay un operador que tiene una cuota de alta por darte de alta en el servicio y te dice, si estás 6 meses o 12 meses, esa cuota ya no te la cobro. Esa sería una penalización no asociada a la adquisición de un equipo terminal, sino asociada a un plan de precios y ahí sí tendríamos competencia. Luego quedaría el otro gran factor, que sería que recibimos, supongo que vosotros también, los que nos estáis observando hoy, pues reclamaciones típicas del propietario de una vivienda, de una finca rústica, de que le han plantado después de repente un cableado por su fachada sin su consentimiento, o un poste de sujeción de cables de telefonía pues en una finca rústica. Entonces, aquí, como podéis ver en la pantalla, no existe una relación contractual entre el operador y el usuario. Es decir, aquí el usuario, la persona que nos presenta la reclamación, actúa como propietario de un bien, de un inmueble perjudicado, con lo cual ahí lo que recomendamos es o bien diríjase a su ayuntamiento por si acaso en la instalación de ese cableado por las fachadas el ayuntamiento tuviera algo que decir, pues que hay veces que las normas urbanísticas prohíben o condicionan ese tipo de actuaciones, o directamente váyase a los tribunales, del orden civil, porque aquí lo que habría sería un pleito relativo a la propiedad. De todo esto que acabo de explicar, de qué reclamaciones tramitamos, pues algún dato más. Estos son los datos de 2019. Como sabéis, veis, casi el 60% de reclamaciones son servicios convergentes. Sabéis que por servicios convergentes entendemos todos aquellos contratos que simultáneamente están contratando como mínimo una línea fija o una línea móvil. La propia dinámica del mercado hace que un importante porcentaje de los contratos del sector sean convergentes y ello concuerda con que la gran parte de las reclamaciones pues también se refieren a este tipo de contratos. Luego tenemos comunicaciones fijas y comunicaciones móviles. Esto es un poco, estos informes, estos datos que os estoy poniendo aquí están disponibles en la página web de la oficina, en usuariosteleco.gob.es, y aquí, por ejemplo, si nos fijamos en lo que serían servicios convergentes, pues veis un poco cuáles serían las principales materias objeto de reclamación. Como os dije antes, el hecho de que la facturación sea un poco un tipo residual, donde se mete todo aquello que aparezca en la factura y que no sea ni una alta, ni una baja, ni una portabilidad, pues contribuye mucho a que sea el principal factor de reclamación. Sí que quizá habría que destacar algunos problemas donde hay veces que puede haber una sensación de que algunas materias que pueden ser problemáticas, pero por ejemplo no lo son. Vemos los servicios de tarificación adicional, todo esto que decía de llamadas al tarot, a los servicios de televisión, pues son menos del 1%, las reclamaciones sobre roaming, de los cargos que recibo yo cuando viajo al extranjero con mi línea de telefonía móvil, pues están por debajo del 2,5%. Aprovechando vuestra presencia aquí, conviene plantear qué sucede o qué hacemos en la oficina de atención al usuario cuando recibimos reclamaciones que ya han pasado por otra administración de consumo. Es decir, hay veces que bueno, pues vosotros que trabajáis en las OMICs o que trabajáis en los órganos de mediación de las comunidades autónomas, nos reenviáis reclamaciones. No tenemos ningún inconveniente, pero teniendo en cuenta que el reclamante originariamente se ha dirigido a una administración de consumo distinta de la nuestra, lo que sí que pedimos es que haya una declaración del reclamante donde solicite o consienta en que su reclamación sea tramitada por nosotros, porque, bueno, al principio, sobre todo los primeros años, nos podíamos encontrar con administraciones de consumo que sistemáticamente nos reenviaban todo cuando realmente, originariamente, esa propia administración de consumo ya tenía la competencia para tramitar la reclamación. Con lo cual, esto os podéis imaginar que se ha convertido en que algunas administraciones de consumo sencillamente lo que hacen es establecer formularios donde ahí se incluye una declaración que el usuario tiene que firmar de que desea que su reclamación sea tramitada por nosotros. El caso de las juntas arbitrales de consumo, que es el otro que os señalo aquí, es diferente. Las juntas arbitrales de consumo, pues sabéis, al igual que nosotros, concluyen con una resolución vinculante, en este caso el laude arbitral. Entonces, ahí la Ley General de Telecomunicaciones establece que los pronunciamientos serían incompatibles. Es decir, el usuario tiene que decidir si se va a dirigir a la oficina de atención al usuario o a la junta arbitral de consumo. Os podéis imaginar que el motivo reside en que eventualmente podría haber pronunciamientos contradictorios y ambos vinculantes por parte de los dos. Todo esto puede ser objeto de diversas interpretaciones que, con mucho gusto, ahora, si queréis plantear cualquier cuestión a través del chat, pues lo hacemos. Me quedan solamente ya dos transparencias, dos diapositivas, donde os quería, o dos o tres, vamos, pero sencillamente os quería divulgar algunos documentos que tenemos publicados en nuestra página web.
Este es un formulario, un modelo que tenemos para todas aquellas personas que nos quieran hacer presentar una reclamación en papel. Este es un documento PDF que está en nuestra página web. El usuario se lo puede descargar, imprimir y rellenarlo a mano, o lo puede descargar, rellenarlo con el ordenador e imprimirlo después y presentárnoslo por vía física. Este formulario nos ayuda mucho porque ahí ayudamos, encauzamos al usuario para que rellene todos aquellos aspectos que sean importantes, que no se le olvide decir quién es el operador contra el reclama, que nos explique bien cuál es su problema, que adjunte los documentos que sean necesarios. En la anterior diapositiva veis a la parte derecha que hay que entrar en nuestra página web, apartado reclamaciones y apartado de telefonía e internet. Y esta sería la manera de presentar una vía electrónica. Veis que ahí salen mis nombres y apellidos porque cuando yo entro en este apartado con mi certificado de firma electrónica ya automáticamente lo incorpora al modelo que tenemos de formulario. Es muy parecido al anterior. Los datos personales los extrae, si es posible, del certificado de firma electrónica y a partir de ahí se puede rellenar y se pueden adjuntar documentos para tramitar. Desde luego, nosotros esta es la vía que queremos potenciar. Y como última diapositiva, únicamente pues deciros que también está a vuestra disposición en nuestra página web. Es un tríptico que podéis descargaros, imprimir, facilitar a los consumidores de nuestra página web. Tenéis ahí a la derecha en qué apartado exacto de la web nuestra figura. Anualmente solemos hacer una impresión de este tríptico para enviarlo, bueno, pues aquellos ejemplares que podamos, pues a las administraciones de consumo, a las propias jefaturas de inspección de telecomunicaciones, que sabéis que es la administración pública, la administración periférica que depende de la Secretaría de Estado, y a la administración de consumo de comunidades autónomas por si los quieren distribuir, y aquí también publicitamos un poco cuál es nuestra misión y cuáles son los canales de contacto con nosotros. Bueno, por mi parte, yo creo que ya concluyo aquí. He preferido hacer una exposición que no fuera muy prolija y a partir de aquí yo creo que lo que tiene más interés es que vosotros que nos estáis escuchando, que podáis tener dudas de cualquier cosa en cuanto a los derechos de los usuarios, en cuanto a la tramitación de las reclamaciones, en cuanto a la coordinación entre administraciones públicas, pues las planteéis. Nada más por mi parte y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ramón. Si quieres empezamos ya con las preguntas. Yo creo que aquí hay un comentario que dice que no se ha desarrollado una app para poder presentar estas reclamaciones. ¿Sería eficaz? Hasta el momento no la tenemos y es verdad que es un tema que surge de vez en cuando. Quizá ahora que nos hemos integrado ya dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y dentro de la Secretaría Estatal de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, es una cosa que tenemos ahora mismo en perspectiva y estamos estudiando la posibilidad de sacarla, pero es cierto que hoy por hoy no disponemos de ella todavía. Bueno, me dice que desde Ciudad Real no han podido ver las presentaciones. Entiendo que las vamos a poder distribuir si nos las solicitan de alguna manera. Por supuesto, yo creo que podemos utilizar el mismo canal de comunicación que hemos utilizado para convocar esta jornada, para distribuir esta... No sé si ha podido haber una interrupción del servicio de Internet o qué ha podido pasar ahí, pero bueno, lo lamento y por supuesto vamos a poner a disposición, vamos a enviar la presentación. Una pregunta que yo te quería hacer. Si una OMI que se tramita en una OMI una reclamación sin resultado favorable para el usuario, ¿se pueden enviar con posterioridad dichas reclamaciones a tu oficina y en qué plazo? Pues sí, vamos a ver si las OMICs normalmente hacen procedimientos de mediación. Como no terminan con ninguna resolución, pues se supone que a continuación se puede dirigir a nosotros. El único condicionamiento que ponemos es que hay que tener en cuenta que el plazo inicial que existe para que el usuario se dirija a nosotros, a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, es de 3 meses desde que a su vez el operador le ha contestado a su reclamación. Es decir, yo detecto una factura con la que no estoy de acuerdo, reclamo a mi operador, espero a que me conteste o espero un mes y si no me ha contestado un mes ya se acaba ese plazo y a partir de ahí, de la contestación del operador, hay un plazo de 3 meses para dirigirse a la Oficina de Atención al Usuario. En caso de que se dirija a la OMIC y la OMIC finalmente, la gestión que haga no sea fructífera, esa reclamación se nos puede enviar. El único requisito es que el usuario se hubiese dirigido previamente a la OMIC dentro de los 3 primeros meses. Es decir, que no haya tardado, por ejemplo, un año en ir a la OMIC porque ya se le habría pasado el plazo para reclamar ante nosotros y luego acudir a nosotros. En ese caso no lo admitiríamos, pero siempre que se haya dirigido previamente a la OMIC en el plazo de 3 meses,
Si la gestión que haga la OMIC no da el resultado, no favorece al consumidor, desde luego la pueden reenviar a la oficina de atención al usuario, ojo, con el requisito que he dicho antes de que exista el consentimiento, la autorización por parte del usuario. Otra persona nos pregunta, ¿los consumidores antes de proceder a poner una reclamación en la oficina tienen que poner antes una reclamación ante el operador? Sí, eso, como la mayoría de los sectores, eso es obligatorio. Es verdad que nosotros no somos muy tajantes con ese requisito. Es decir, nosotros cuando recibimos una reclamación no exigimos como documento obligatorio que el usuario acredite o adjunte una acreditación de que ha reclamado previamente al operador. Es decir, lo dejamos a que sea una cuestión que sea luego el operador el que lo alegue, que no suele hacerlo. Pero si el usuario no ha interpuesto previamente la reclamación ante el operador y el operador luego lo alega durante el procedimiento, ahí sí tendríamos que inadmitir la reclamación por no cumplir ese requisito. Por lo tanto, es recomendable, porque además hay también un porcentaje de reclamaciones que se resuelven ante el propio operador, pues acudir al operador. Muy bien. ¿Qué nivel de cumplimiento tienen las operadoras una vez que la reclamación favorece al consumidor? Vamos a ver, el cumplimiento es muy alto, muy alto. Nosotros, como os podéis imaginar, os he dicho antes que había 25.000 reclamaciones al año. Esas 25.000 reclamaciones al año, os podéis imaginar que son 25.000 resoluciones administrativas que firmamos. Entonces, como os podéis imaginar también, no podemos dedicarnos una por una a comprobar el cumplimiento. Pero, por supuesto, un usuario que tiene una resolución a su favor y ve que el operador no la cumple, disculpadme un momento, y ve que el operador no la cumple, pues tiene derecho a reclamar ante nosotros y en ese caso le exigimos al operador que acredite cómo lo ha cumplido. Pues bien, esas quejas de falta de cumplimiento del operador están por debajo del 1% de las resoluciones totales, con lo cual estimamos que el grado de cumplimiento es muy alto. Juan Manuel nos pregunta, ¿podrías ampliar las competencias sobre los servicios de tarificación adicional? Por ejemplo, las altas en contenidos. Las altas en contenidos es un supuesto complicado. Aquí estamos hablando, porque yo cuando os he explicado los servicios de tarificación adicional, están calificados como tales lo que son, lo que he dicho antes, las llamadas telefónicas, estas líneas 803, 806, concursos televisivos, y los servicios estos que se llaman SMS Premium, es decir, los servicios de números cortos de telefonía móvil donde se solicita un contenido a través de un número corto. La persona, Juan Manuel, que nos hace la pregunta, se está refiriendo a los servicios de contenidos. Estos son más complicados. Los servicios de contenidos consisten en que determinados servicios de comercio electrónico, a veces proporcionados por los propios operadores, se facturan en la factura telefónica. Es decir, yo estoy navegando a través de mi móvil, me apetece disponer de un vídeo, de un juego, de un contenido, y entonces lo puedo contratar y a ti, en el momento que te lo estás descargando, te preguntan, ¿quiere usted que esto se facture a través de la factura de su teléfono móvil? Y al usuario, que le puede venir bien, pues dice sí. Entonces, estos son servicios de comercio electrónico, con lo cual en principio no tenemos competencia. ¿Qué sucede? Que nosotros lo que sí que tenemos a rajatabla es el principio que yo os he dicho antes. Cuando recibimos una reclamación en materia de contenidos, le decimos al operador, oiga, nos tiene que desglosar cuál es la parte que sería ese mínimo, minimísimo, porque aquí estamos hablando del acceso a Internet y lo normal es que entre la tarifa plana, que corresponde al operador y cuál es la parte que está pagando el usuario por los contenidos. Y si el usuario no paga los contenidos, no se le puede cortar el acceso a Internet. Entonces, a pesar de que nosotros no tenemos competencias en materia de contenidos, es decir, yo no puedo entrar si se contrató o no se contrató realmente su servicio, que es de lo que se suelen quejar. En la resolución del operador, le obligo al operador a devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque le digo, ese dinero devuélvaselo a la persona que lo ha pagado porque no esté de acuerdo. Y si el proveedor de contenidos, que es el propio operador o una empresa tercera, cree que tiene derecho a cobrarlo, pues que vaya por otra vía, que ya no vaya por la factura telefónica, con lo cual, aún no teniendo competencia, entendemos que en este tipo de reclamaciones somos eficaces, porque al final el usuario consigue recuperar su dinero. Nos preguntan también, José Antonio, ¿es posible que el usuario presente una reclamación a través de la sede electrónica del Ministerio? Sí, sí lo es. Sí lo es. ¿Qué sucede? Que nosotros siempre insistimos en la medida de lo posible, en que se utilice el formulario disponible a través de nuestra propia página web. ¿Por qué? Porque así es más rápido. Así es más rápido. Si alguien tiene todo el derecho del mundo a utilizarlo, si alguien utiliza alguno de los formularios que están en la sede general del Ministerio, lo normal es que utilice un formulario genérico que hay, que sirve prácticamente para cualquier cosa.
Pues ahí tiene, pues un día entra, al día siguiente lo analiza el registro, al día siguiente intenta ver cuál es la unidad competente, al día siguiente nos lo redirige a nosotros, con lo cual puede haber un intervalo ahí de algunos días que en teoría perjudica al usuario porque tardaría más días. Ahora, es perfectamente válido la utilización de cualquier, no solo de la sede electrónica de ley, sino de cualquier registro electrónico, como sabemos, están ahora todos interconectados. Nos preguntan también cuál es el plazo que la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones tarda en resolver las reclamaciones. Sí, bueno, habría dos tipos de plazo. Ya os he dicho antes, anteriormente, que la ley establece un plazo que sería el plazo obligatorio de máximo 6 meses. Nosotros ahora, el último dato que tenemos es que estamos tardando unos 4 meses y medio, es decir, estamos tardando bastante por debajo. Esa es la media que estamos tardando. Lo digo por si alguno de vosotros que estáis ahora aquí pendiente de una reclamación, de repente pensáis que lleváis 5 o 6 meses, bueno, cuando estamos hablando de medias, evidentemente siempre hay algunos, bastantes, que se quedan por debajo del plazo, pero otros también que lo sobrepasan. Aquí solamente recordarlo de siempre, que esto es un procedimiento administrativo pues, que conlleva varios trámites. Normalmente los procedimientos que se pasan de plazo son los que llevan trámites adicionales. Pues hay veces que el usuario, cuando hace sus alegaciones sobre lo que a su vez ha alegado el operador, pues nos hacen que surjan más dudas y hay que volver a pedir un nuevo informe, etcétera, etcétera. Entonces, yo os diría, estamos en una media de unos 4,5 meses de plazo. Y también esto siempre digo lo mismo, quizá para un usuario que te impugna una factura que no está de acuerdo de hace 3 meses, no le importa esperar 4 meses en que si le doy la razón, pues va a obtener su dinero, ahí no pasa nada. Ahora, nos ponemos en el lugar del usuario que hoy está sin servicio telefónico fijo, interpone una reclamación y tardamos 2, 3, 4 meses en resolverlo, pues ahí quizá podemos ser menos eficaces. Pero bueno, en todo caso, hay que respetar los trámites legales y en todo caso hay que recabar la opinión de las dos partes en conflicto. Nos pregunta Susana, ¿cómo podemos actuar en las OMIC ante la no disponibilidad de grabaciones de voz por parte de los operadores? Ese es un aspecto importante, pero ahí lamento decir que no tenemos competencia. Esto queda normativa de consumo. Bueno, un poco más me queda que decir que en estos aspectos la acusación de los usuarios siempre es unánime. El operador conserva las grabaciones para lo que le conviene y si de repente pudiera haber alguna grabación que le perjudique porque acredite determinada contratación, pues dice que no la tiene, ¿no? Nosotros lo único que podemos decir, desde luego lo utilizamos como un medio de prueba en la gestión de las reclamaciones, sobre todo la contratación de portabilidades, que sabéis que uno de los métodos que más se utiliza es la grabación por parte del operador del consentimiento, que es un formato preestablecido. Ahora, la disponibilidad o no disponibilidad de las grabaciones, entiendo que debería pronunciarse sobre eso las autoridades de consumo y no sé si la Agencia de Protección de Datos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué criterio utiliza la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones para resolver una reclamación en que el usuario afirma que se le aplica una determinada promoción y la operadora lo niega, o cuando el usuario se ha dado de baja y la operadora lo niega? Bueno, habría que distinguir, claro, en el primer caso nuestro criterio es muy claro, es decir, cuando se discute, que es una reclamación típica, ¿no? Porque normalmente la reclamación antigua esta de que aquí salen llamadas que yo no he hecho, esa prácticamente se están descartadas, ¿no? La reclamación típica suele ser normalmente falta de transparencia en la contratación de ofertas o la contratación de planes de precios, pues yo no sé exactamente qué tarifas me entran, a mí me han prometido que tenía una promoción de 3 meses de 10 euros menos al mes y ahora me aplican otra. Entonces, ahí el criterio está muy claro, es la carga de la prueba la tiene el operador. Entonces, el operador, cuando nosotros le requerimos la información, pues nos tiene que enviar toda la documentación que tenga, grabaciones, contratos, facturas, cualquier cosa que acredite. Si con base en esa documentación el operador es capaz de acreditar cuáles son las condiciones, si está dentro de la oferta, si no está dentro de la oferta, ahí no habrá más remedio que darle la razón porque lo ha acreditado. Ahora, muchas veces en que el operador no es capaz de acreditarlo, o hay veces que ni siquiera dispone del contrato, que hay veces que nos lo dicen así de claro, desde luego lo que hacemos es darle la razón al cliente y, por supuesto, obligar al operador a que aplique la oferta que dice el usuario que tiene y a mantenerla mientras que eventualmente no le hiciera una modificación del contrato por los cauces establecidos en la ley. Esta es la razón por la que nos sale un número tan elevado, un 70% de reclamaciones en las que se le da la razón al usuario y no al operador. No hay más preguntas en principio. ¿No se anima nadie más?
Bueno, pues no sé, por mi parte, la verdad es que agradeceros mucho vuestra presencia aquí. Ahora me pongo en contacto con Manuel para pasaros la presentación. Y nos preguntan eso, que si podían enviar esta grabación a las JPIT. Sin ningún problema, sin ningún problema. Las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Gracias a todos.